que hacer lo imposible por recuperar muchos de los elementos de esa vida rural que infelizmente hemos dilapidado en unos pocos decenios. Admitiré de buen grado que lo de destecnologizar algo tiene de provocación. Me viene a la memoria la lectura muy fructífera de un analista radical norteamericano, John Sersa, el principal teórico de lo que se ha dado a llamar el anarcoprimitivismo, que subraya una y otra vez que todas las tecnologías creadas por el capitalismo llevan por detrás la impronta de la jerarquía, de la explotación y de la división del trabajo. El argumento es interesante, aunque naturalmente conviene administrarlo con alguna prudencia. En cualquier caso, la idea de que las tecnologías per se son liberadoras choca frontalmente con muchas de las evidencias de nuestra vida cotidiana. He hablado, en tercer lugar, de descomplejizar nuestras sociedades. Por momentos me asalta la convicción de que si somos cada vez más dependientes, menos independientes, es porque hemos ido aceptando sociedades cada vez más complejas, que reclaman dejar en manos de otros, no precisamente fiables, capacidades de decisión notabilísimas. En sus últimos libros, Ramón Fernández Durán, que nos dejó hace un año y medio, volvía una y otra vez sobre una idea que mucha relación guarda con esta. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran paradójicamente en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso general que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes que nosotros. Detenemos un momento a pensar qué es lo que podría ocurrir si dejan de llegar los suministros de petróleo a una sociedad como la española. No estoy planteando ningún horizonte inimaginable, es una posibilidad que está ahí. Todo esto se desmorona literalmente. Tenemos que poner toda nuestra imaginación al servicio de la construcción de redes sociales que permitan hacer frente, entre otros, a un problema como este. Sexta observación que quiero haceros. Tenemos problemas, y yo creo que graves, con las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios. Cuando me refiero a esto, planteo la cuestión de la mano de una discusión precisa. Yo creo que hay que hacer tres grandes preguntas a todos nuestros sindicalistas. La primera de esas preguntas dice: ¿para quién trabajamos? Esta es la pregunta que se hacían los sindicalistas de la CNT y de la UGT antes de 1936, cuando llevaban claramente situada dentro de la cabeza la idea de que había que luchar para acabar con el capitalismo. Parecía como si hoy las cúpulas de nuestros sindicatos mayoritarios, no perjuzgo la condición de los afiliados de base, hubieran decidido que el horizonte del capitalismo es inexorable, que no hay otra posibilidad que la que manda aceptar esa realidad. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cómo trabajamos? Las palabras alienación y explotación infelizmente han desaparecido del discurso de personas como Fernández, Toso y Méndez, cuando definen y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. ¿Cuál es la tercera y última pregunta que por fuerza hay que hacerse? ¿Qué hacemos? ¿Qué producimos? ¿Qué servicios dispensamos? No vaya a ser que lo que fabricamos hoy ponga en un brete los derechos de esas generaciones venideras que he mencionado hace un momento. ¿Podemos aceptar inopinadamente que es saludable, sin más, porque permite garantizar los puestos de trabajo, seguir produciendo automóviles a mansalva? ¿O deberíamos exigir a nuestros sindicatos que acometiesen una discusión inexorable sobre la conveniencia medioambiental y social de lo que están produciendo? Séptima observación que quiero haceros.
Es una cuestión que cada vez me preocupa más. La falta de conocimientos que nos acosan lo que hace a la dimensión generacional de muchos de los términos que utilizamos. Pongo el ejemplo que me parece más claro. Hace unos minutos, cuando anunciaba un conjunto de reglas del juego que acompañan la propuesta del decrecimiento, hablé de la soledad y de la sencillez voluntaria. Estos dos términos parto de la firme convicción de que tienen un significado muy diferente a los ojos de alguien que nació en 1930, de alguien que vio la luz en 1970 o de alguien que tiene hoy 15 años de edad. Es una figura que ha desaparecido, entre otras razones por la erupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria. Hace 10 años o 15 era relativamente común encontrarse en los trenes a un anciano o a una viejecita que procedía a correr. Sacaba un bocadillo y una pieza de fruta. Me producía genuina fascinación contemplar cómo miraban esos alimentos y cómo los manoseaban. Porque, con toda evidencia, en algún momento de su vida les habían faltado. Y valoraban eso de manera muy diferente a como lo hemos valorado las personas que hemos tenido la fortuna, vamos a suponer al menos que es así, de haber nacido después. Cuando me topo con mis alumnos en las clases de primero de una facultad de Derecho en una universidad madrileña, una y otra vez certifico el eco poderosísimo que sobre sus cabezas tiene la idea de que las sociedades solo progresan a través de la competición más descarnada, del codazo más extremo. Para hacer frente a la cosmovisión correspondiente, lo único que se me ocurre es recomendar a mis alumnos la lectura de un libro extremadamente interesante, El apoyo mutuo, de nuestro amigo Kropotkin. Kropotkin, bien sabéis que era uno de los principales teóricos del anarquismo del siglo XIX, pero fue también un científico de fama internacional. ¿Qué hace Kropotkin en El apoyo mutuo? Demostrar con argumentos que parecen muy sólidos que hay numerosos ejemplos de especies animales que progresan a través de la solidaridad, de la colaboración. Es importante que no lo olvidemos. Cuando intentan convencernos de que la biología inexorablemente conduce a la competición más feroz, hay que recordar que los hechos afortunadamente son más complejos. Pongo un ejemplo más de lo que quiero decir. He contado muchas veces que todos los años en Madrid recibo una llamada telefónica de un grupo de señoras muy mayores, la edad media es de unos 80 años, que me invitan a dar una charla. Hace 4 años me preguntaron de qué quería hablarles y yo respondí que quería hacerlo del crecimiento. Lo cierto es que el día previsto para la charla no tuve tiempo de prepararla. En este caso, prepararla significa detenerse un momento a pensar en quién te va a escuchar, reorientar los ejemplos, las anécdotas. Como no tuve tiempo de disponer una charla moderadamente diferente, conté lo que convencionalmente cuento sobre el decrecimiento. Y lo hice cargado de temores de que aquello no encajase. Exageraré un poco, de que me hinchasen a la salida. No fue así. Yo creo que entendieron perfecta y rápidamente lo que quería transmitirles. ¿Por qué? Especulo. Creo que estas buenas señoras volvieron a mirar al decenio de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de sus vidas, el franquismo más oscurantista y ultramontano. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que antes llamé soledad y sencillez voluntarias era manifiestamente agradable. Estoy hablando, para que me entendáis, de un momento en el que un jersey tenía que durar 10 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. ¿Qué me interesa extraer como conclusión de esto que os cuento ahora? Estas buenas señoras, claramente insertas en la lógica de la sociedad de consumo, conservaban, sin embargo, dentro de su cabeza un espacio virgen que, convenientemente estimulado, podía producir sorpresas en cuanto a su conducta cotidiana. Octava observación que quiero haceros. No os asustéis, que son 10.